Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga. Y vivirás 35 años. Y el burro contestó: señor, seré todo lo que me pida, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó: señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo: serás mono, harás payasadas para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó: señor, seré todo lo que me pida, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo: serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó: señor, seré todo lo que me pida, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro? Y los 10 que no quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive, 30 años como hombre, luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo se las quise contar.